días, buenos días, amigas, amigos. Desde la capital queretana, Bernardo Quintana, Boulevard Bernardo Quintana, Poniente. Vamos a bajar al famosísimo 5 de febrero, que ya supuestamente para los carros ya está listo. Aunque, como les insistimos, no, para los carros no, no mejoró nada. Sí, según la pirámide de movilidad, sí, no era para mejorar 5 de febrero, pero para un gasto infinito que tampoco mejoraran mucho, ni las banquetas ni las ciclovías que iban a hacer, realmente es ridículo. Carriles, pero la gente se sigue estacionando y nada más queda uno. Aquí sí era tres carriles antes, uno para la derecha, uno en medio y el de la izquierda de retorno para meterse a 5 de febrero. Salimos de la famosísima zona de obra para el distribuidor vial
Constitución de 1917, este que sí es muy funcional, que conecta la 45 con la 57, o viceversa, ahorita es viceversa, la 57 con la 45, libra se vaya directo. Si querían irse por la cuota, era por abajo, por la lateral, para meterse a la Celaya cuota. Paseo Constituyentes en Querétaro, y se llamaba Constituyentes, y cuando la remodelaron, pero esa sí ya tiene más de 20 años, pusieron Paseo Constituyentes, y la brillante idea de Curi es ponerle Paseo 5 de Febrero allá a las 57. Las ideas de los panistas, nada más ponerles Paseo y Paseo. Hicieron Paseo Querétaro allá en la carretera Tlacote, hicieron Paseo Santiago también en la carretera Tlacote, pero aquí en el centro. Y sus paseos. Sabadito 10 de agosto, 8 de la mañana, por eso no tenemos tanto tráfico, aún no entran las escuelas a clases, que es lo que alivia bastante el tráfico. Supuestamente aquí en Querétaro está el programa de transporte escolar gratuito, y aún así no nivela el tráfico. Suponemos que los que hacen el tráfico son las escuelas privadas, si llevan a sus hijos en carro, porque para la gente de pueblo, la gente de a pie, ahí está el transporte público gratuito, que también abarca también universidades públicas, la UAC y la UTEC. Salimos de Querétaro, ya estamos en el municipio de Corregidora, la frontera con Guanajuato, con los apaseos, que debe ser Apaseo el Grande, porque estuvimos averiguando la colonia Fuentes de Valvanera y es Apaseo el Grande. No sé si nos entiende, porque la primera cabecera municipal es Apaseo el Alto. No sales por aquí mismo de la 50 y 45, la zona de Tejeda, y próximamente a la zona del Pueblito. También por aquí puede entrar al Pueblito, pero es más directo por el siguiente puente.
Manera al Parque Industrial. Nada más, menudo bache. Industrial Valvanera. La colonia Fuentes de Valvanera ya está en Guanajuato. Thank you.
Paseo del Grande, kilómetro 15, Federal 45, a Paseo del Grande, Guanajuato. Bienvenidos a Fuentes de Valvanera. A la izquierda, así es que debe ser seguro el fraccionamiento. Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Paseo Buenos Aires. Respetaron, quién sabe por qué, le dieron su espacio al cerrito. Cerca de Querétaro, para los que luego tienen la inquietud de venirse a vivir a Querétaro, no es Querétaro, pero está cerca, es más cerca de Querétaro que de Guanajuato, municipio de Paseo del Grande. Para hacer fraccionamiento. Ahí tienen la presa del Salitre, según entiendo. Por aquí no marca entrada, pero allá sí. Allá atrás sí marca la entrada. Ya se ve la carretera. La carretera 45 de cuota. Acceso, pensé que a lo mejor tenía acceso, pero no. Ya está la calle, así es que ya de aquí.